Y llega el momento para hablar de cultura y entretenimiento, todo porque así es Medellín, y Alexandra Duque nos tiene todos los detalles. Alexandra, buenas tardes, ¿qué nos tiene para hoy? Hola, muy buenas tardes, un saludo muy especial para ustedes en estudio y para todos los televidentes. Comenzamos Así es Medellín, conectándonos a esta hora desde el barrio Aranjuez, Comuna 4 de Medellín. Y es que hemos llegado hasta acá para conocer el nuevo espacio gastronómico que estrena este sector. Este lugar es el Mercadillo de Aranjuez. Cinco restaurantes de distintos tipos de comida y un ambiente lleno de música perfecto para compartir es lo que se puede encontrar en el Mercadillo de Aranjuez, un espacio gastronómico en la Comuna 4 de Medellín que está ubicado a una cuadra del parque principal de Aranjuez. La decisión de abrir Mercadillo Aranjuez es porque estos lugares en este momento solamente se encuentran en barrios de estratos altos. Se va en un Laureles, Poblado, Envigado. Y a nivel mundial es igual, solamente está abierto en los lugares de estrato altos. Quisimos traer esto al barrio, a la comuna nororiental, a la zona norte, porque queremos que la gente coma algo diferente y también aprenda a comer algo diferente. Comida peruana, italiana, mexicana, japonesa y parrilla, así como bebidas con y sin alcohol, son algunas de las opciones gastronómicas que ofrece ese lugar, donde además hay programación cultural continua. Acá simplemente no es venir y comer y listo. Aquí vienes, te puedes sentar, te puedes parchar. Todos los fines de semana tenemos eventos en vivo, tenemos grupos, tenemos stand-up comedy, tenemos diferentes eventos culturales. ¿Qué queremos? Que simplemente que este lugar la gente venga, se siente, coma, se tome un cóctel, disfrute un vino, una sangría, disfrute de un espectáculo en vivo. El Mercadillo de Aranjuez tiene sus puertas abiertas de lunes a viernes de 5 a 11 de la noche, los sábados de 3 a 12 y los domingos de 12 a 12.